¿Harías el delicioso en la primera cita? Si te gusta mucho y hay mucha química, obviamente, ¿no? ¿Por qué no? ¿Sí? Normal, no hay ningún tabú con eso. No. Ah, perfecto, muy bien. ¿Con protección o sin protección? Con protección. ¿Siempre? Siempre. Así sea tu flaco de años. No. Ahí sí cambia la cosa. Ahí sí cambia la cosa. También hay una cierta confianza, pues. Ok. ¿En la primera cita tendrías el delicioso? Sí. Pero depende. Te iba a decir que suponiendo que te gustaba mucho y así, claro, pero... eso justo te iba a decir. O sea, dependiendo la conexión que haya con la persona. Depende de qué. Si, digamos que hay una buena química. Si fluye o no fluye, ¿no? ¿Y si fluyes, lo harías? Sí. No. Personalmente, no. ¿Nunca en la vida así tengan una química increíble, te guste así? No, porque siempre he pensado que no hay que darle el gusto a los hombres tan rápido. ¿Y a la segunda cita? Tampoco. ¿A la tercera? Puede ser. A la tercera sí. Voy a pensarlo, claro. Depende de sus méritos. Escucharon, por lo menos en la tercera, o sea. Todo puede pasar, pero también depende de ella, ¿no? O sea, yo puedo... Claro, o sea, por ti sí. Por mí, claro, como si el hombre propone, la mujer dispone, ¿no? O sea, yo puedo preguntar mis cosas, pero ahí está ella la que dispone, ¿no? Ok, entonces no tienes tabú ni problema con si hay una buena química en la primera cita. No, claro que no, siempre cuando cuidándose, pues no. Claro, tiene que fluir en el día. Ok, entonces no hay tabú sobre el primer, no, primera pero vez. Pero de repente puede ser, ¿no? No, estamos en el 2021. Sí. Sí, normal, no hay tabú por eso. Ajá. No. No, primera cita no. ¿La segunda cita? Tampoco. ¿Y la tercera? Depende. La tercera sí, ahí bueno. Tiene que pasar un filtro, ¿no? Tiene que hacer lo suyo, tiene que... No, porque hay ese riesgo de que hacen el delicioso en primera y ya no hay segunda. Entonces, espérense un tercero a ver qué onda. Una tercera cita, dices. Sí, y ya. No, ¿sí? Tercera. ¿Normal? Dele, si se puede, sí. Claro, hay una química, te gusta. Puta, si fluye, fluye clean. Ah, no, pues. Primero, segunda, se hace respetar, pues, ¿sí o no? Okay. ¿La segunda cita? Tampoco. ¿La tercera? No, al año. No, ¿al año? O sea, ¿cuánto, qué número de citas? ¿20? No, o sea, primero conocerlo bien, pues, ¿no? Cómo es en persona. Así, ¿así tenga una excelente química desde la primera vez? Conocerlo como es primero. La persona que a mí me gusta, tanto física como personalmente, creo que sí. Sí, sí podría pasar, entonces. No es que te cierres así nunca en la primera cita. ¿Qué podría pasar si hay química? No me ha pasado, pero si yo sintiera, pues sí. No. No. ¿La segunda cita? No, tampoco. ¿En la tercera cita? Nunca. Nunca. Ok, ¿y tú? No, depende de cómo sea la química entre las personas. No, claro, hay una química increíble, los dos se gustan muchísimo, pero es la primera cita. ¿Normal? Responde, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿no? ¿Con protección o sin protección? Siempre con protección. ¿Totalmente segura? Totalmente con protección. ¿Nunca la has hecho sin protección? Con mi flaco. Con tu flaco sin honor puedes dar otras cosas. Sí, pero alguien que no conozco, no. Con protección, siempre. ¿Siempre? Siempre. Y si tu flaco te dice, ya de años, te dice, pucha, oye, hoy día puede ser así, sí. O sea, si es la única, claro, si es tu pareja y ya van años, pues sí. Con... ¿Siempre? Siempre. ¿Y si es tu flaco ya de años? De años puede ser. Mm. ¿Y si ya cambias? Sí, pues porque uno nunca sabe, últimamente la gente está muy promiscua. ¡Oh, my God! No, con protección, cuando es una desconocida. Ya cuando alguien uno conoce, ya como que... Ay, más suave. Si es tu flaco, otras veces, claro. Ahí sí puede ser. Sí, sí, claro, sí, sí. Normal, ¿no? Como dice, acá está en la casa. Protección, obviamente. Si es mi flaco de años, ya no creo. Pero si es el primero, sí, de hecho, sí. Porque no... No ha pasado, no ha pasado. No ha pasado. No, okay. Definitivamente con... Siempre con protección. Claro. ¿Así sea tu flaco de años? Claro, sí, uno nunca sabe. No, con protección siempre, o sea, entonces. Siempre. Sí. Dos ponchuelos mínimo, dicen por ahí. Seguros, nunca, o sea, siempre han usado protección, entonces, en todas sus salidas. Si es una salida, obvio, sí, oye, o sí, no puede faltar un protector. 100%, ya, hasta con cinta, claro. Si es posible. Su madre. Bolsa de paleta. Acá en mi casa se ponía marcianito, dice a veces. Ah, con bolsa marciano. Sí, lo hizo. No, sí. No, mentira, mano, pero ya, sí, pues, o sea, pero ya con tu flaca de ley, pues ya a capela nomás. Así. ¿Sí? Ah, ok, no, normal, ¿no? O sea, cada uno tiene sus decisiones. Con protección. Con protección, siempre. Ok. Y si es tu flaca de años y te dice, oye, amor, te amo, ¿quieres ser sin protección? Sí, normal. Con protección, siempre. Protección. Siempre. Siempre, siempre. Sea tu flaca de años. Siempre, siempre, siempre. Y si hay alguien que te gusta mucho, mucho, mucho y te dice, pucha, solo por esta vez sin protección. No, 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 siempre, siempre, siempre. Cerrado. Cerrado de cajón, soy. Depende el gusto. Depende. Y si es tu, o sea, bueno, si es tu flaco y te dice, hoy día quiero sin protección y tú lo amas. Depende el día. Pero normal, entonces hacer sin protección para ti. Ajá, normal. Sí. Pues más rico. Claro. Obvio, con protección. Toda la vida. Sí. Sigan enamorados. Ah, sí.